La devoción hacia la mito de Marcabalito es una de las más grandes del Ande liberteño. Este año decidimos acompañar a los devotos que salen desde la madrugada caminando desde la plaza de la ciudad de Huamachuco hacia el distrito de Marcabalito. Nuestro prójimo, para que nuestro prójimo también sea bendecido en el nombre de él. Vamos a decir esa oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. A ti, Madre María, que siempre estás de la mano de tu Hijo amado, te rezamos esa oración que te agrada. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Camino de peregrinación hay algunos pequeños altares realizados por algunas familias devotos hacia el mito de Marcabalito, como fue la primera parada saliendo de Huamachuco en el barrio Fátima, la familia Quispe Ruiz. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Vamos a hacer una oración en Padre Nuestro y tres Ave Marías por la familia. Quispe Ruiz, que todos los años nos apoya. Después de hacer unas pequeñas oraciones en el primer altar, nuestro recorrido seguía, sin antes agradecer a las personas que con tanto cariño ponen estos pequeños altares. En el trayecto solo nos alumbrábamos con luz de algunas lámparas que habían traído, para poder ver el camino, que en la oscuridad casi nada se podía ver. Así, llegamos al segundo altar del señor Rodríguez Briceño, que pone todos los años su pequeño altar con mucha devoción para todos los peregrinos que pasan por este camino.
la segunda estación a pedirle al amito de Marcabalito por la familia Rodríguez Briceño para que todos los años nos acompañen con su altarcito. Dios bendiga a cada uno de sus miembros de esta familia y que Dios también proteja de todo mal a cada uno de nosotros. Vayamos en oración, en meditación, porque a la caminata del amito no es irse conversando por otras cosas. Vamos dedicados a él y vamos pidiendo por todo lo que nos está pasando actualmente, ¿no? Por nuestros familiares, por todo el prójimo, por todos los ancianos, los enfermos, los más necesitados. Vamos a hacer la oración del Padre Nuestro para que Dios bendiga a esta familia que nos acoge en esta mañana. En el camino que seguimos es un camino de sacrificio y de mucha fe. Íbamos encontrando a muchas personas que habían salido desde muy temprano, otros que venían de otros lugares. Así llegamos al siguiente altar, como es de la familia Nontol García. Bueno, señor García, ¿cuántos años te viene poniendo su altar acá para el amito de Marcabalito? Bueno, hermanos, queridos hermanos, yo vengo desde 2015, estamos 7 años ya celebrando una fe del amito Marcabalito. ¿Siempre pone su altar en este lugar? Sí, en año ponemos nuestro altar en una fe que tenemos. ¿Toda la familia ustedes unidos para poner el...? Sí, una familia unidos con todos los vecinos, ahí estamos unidos. Muy bien, siempre esto va a seguir de generación en generación con sus hijos. Sí, seguimos así hasta el día que Dios nos da vida, vamos a seguir y tenemos una fe, hermano. Así como también la familia Vilca Bautista, cada altar nos recibían con cafecito que abrigaban el cuerpo y también daba muchas ganas de seguir caminando, sabiendo que la persona que iba a tu lado iba con un solo propósito, de llegar a adorar al amito de Marcabalito. Thank you.
Así llegamos a los dos últimos altares que se encuentran en este camino de peregrinación hacia el amito de Marcabalito. En cada momento que uno va avanzando es un momento de reflexión. Con cada paso que uno da se demuestra el cariño hacia el amito. Señor, por los buenos deseos que nos ha concedido, las bendiciones que nos ha brindado durante todo este año, también agradecer a la casa que siempre nos acoge y nada, esto a también a los devotos que en el año 2019-2020 no hubo caminata y se comprometieron con sus ofrecimientos, agradecerles por esos ofrecimientos que año a año nos van donando. Bueno, vamos a rezarle a nuestro amito de Marcabalito, ya estamos a una hora. Esperamos de aquí irnos todos juntos, por favor, no adelantarnos. Bueno, me adelanté porque tenía que llegar a descansar un ratito. Y esto, de acá para adelante, por favor, tratemos de estar unidos para demostrar que Huamachuco siempre es unido y se va a ir en un solo grupo. Allá nos espera la banda de músicos. Y también estamos esperando los tickets, creo, para entrar al santuario, ¿ya? Pero vamos a hacer la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos, Señor, del mal. Amén. A ti, Madre María, que siempre estás de nuestro lado, también te vamos a rezar esa oración que te agrada para bendecir a la Señora que siempre nos acoge en su casita. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como no estamos solos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
En esta caminata, todos somos iguales ante la vista del amito de Marcabalito. Aquí nadie es más que otro. Todos caminamos el mismo camino, de piedras, entre subidas y bajadas. Así, cada uno va sufriendo el pecado que carga en sus hombros. Vamos caminando al encuentro del Señor. ¿Qué el ordenado? Llegamos con mucho entusiasmo, alegres de haber cumplido una de las metas más difíciles, caminar más de 5 horas. No fue tan fácil, pero la devoción al amito hizo que todos lleguemos con bien. Las personas encargadas del grupo hicieron que nosotros hagamos una cola aparte, ya que había otra cola de devotos que estaban haciendo desde muy temprano y esta era muy larga. Llevaba sus velas, unas grandes como otras pequeñas, pero todos tenían el mismo propósito, que se puedan prender en el altar donde estaba el amito de Marcabalito, así como nosotros también tuvimos que llevar nuestras velitas para pedirle al amito que nos cuide, nos proteja, nos dé salud y amor con la familia y también con el prójimo.